Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo una herramienta que a mí me ha encantado y es una herramienta para hacer presentaciones, pero en vez de usar PowerPoint o en vez de usar Keynote, eh, lo que va a hacer es permitirnos hacer nuestra presentación dentro del navegador y además que el texto sea totalmente editable, que se pueda seleccionar, etc. Fijaros, eh, la herramienta que vamos a usar es esta y aquí podéis ver el resultado final, para que veáis. Lo que vamos a hacer es como una presentación al uso que ahora veremos, pero vamos a usar el navegador para poderla reproducir. Eh, a mí que me, me toca de vez en cuando estar dando charlas o estar dando cursos, me parece eh, una idea genial porque normalmente yo las presentaciones las suelo hacer en Keynote y luego las paso en PDF. Pero lo bueno que tiene eh, esta forma de trabajar es que me, eh, puedo darles la URL de mi web y que eh, la, la puedan navegar directamente desde. El desde la propia web también se podría embeber dentro de Slitzer, etcétera. Eh, de hecho, se puede hacer las dos cosas, pero me parece que tiene mucha gracia tenerlo dentro de nuestro navegador y poder hacer algo como lo que estáis viendo en pantalla. Realmente a mí me parece que está muy bien. Vale, lo primero que hay que entrar es, en, es eh, lo primero que hay que hacer es entrar en esta página que os la voy a pasar en las notas porque es muy complicado de, de reproducir aquí todo lo que viene, pero bueno, es lab. Eh, hacking.se/reveal-js. Vale. Una vez que estamos aquí, aparte de ver la demo, que es lo que estáis viendo ahora, eh, aquí a la izquierda, a la derecha, podéis hacer clic y os va a llevar a la página de descarga, porque es código abierto. Entonces aquí tenemos todos los ficheros y aquí abajo pone download en un zip. Si hago clic en él, se está descargando, como veis ya se ha descargado. Hago clic en, en esta carpetita y aquí tengo mi eh, todos los ficheros que hacen falta. De hecho, por defecto ya viene una presentación, eh, como podéis ver aquí. Aquí ya tenemos una presentación. Vale, la manera de trabajar va a ser por código. Vais a ver que es muy sencillito, pero es por código. Al que no le guste el código o no quiera hacerlo de esta manera, de la misma gente que ha hecho esta herramienta ha hecho esta otra que es eh, slides.com, que te permite de forma gratuita, en vez de estar tocando el código, hacerlo en forma eh, visual. El único problema que tiene, que aunque es gratuito, eh, es gratuita la versión que te, que te obliga a dejar públicas tus presentaciones. Si eso no es problema para ti, pues está genial, porque realmente eh, fijaros lo, lo chulo que está. Voy a, a lograrme muy rápidamente para que veáis que, que está genial, la verdad. Vamos a crear esta misma voy a editarla y en vez de tocar el código como os voy a enseñar ahora aquí se puede hacer pues directamente añades bueno lo que es una presentación eh, un programa normal aquí tenemos muchas opciones aquí está lo que acabo de añadir vale lo puedo borrar Puedo hacer texto, bueno, pues lo que es una presentación. Vale, como esto no tiene dificultad, porque es simplemente eh, hacer clic en las, en las opciones que queramos, no lo voy a tocar. En la, en la que me voy a centrar este vídeo va a ser en la versión de código, que además eh, nos permite alojarlo en nuestra propia página web y no depender de servicios de terceros como es este caso, aunque es, es un pelín más complicado. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Eh, lo que nos hemos bajado es esta carpeta. Si yo entro en el ficherito index.html y entro con un editor, yo uso coda, vosotros podéis usar el que, el que uséis, aquí parece muy complicado porque viene todo el código fuente. Pero fijaros, nos vamos a fijar simplemente en aquí donde pone section, veis que aquí eh, section, cada, eh, una sección es esta, otra sección es esta, otra sección, es decir, que nos va a permitir crear eh, una diapositiva por cada una sección. Es decir, si yo me vengo a, a la página de prueba, a ver dónde lo tengo, vamos a ir a la página principal, vamos, vamos para atrás, veis que pone como título reveal.js y luego pone de HTML presentación ta ta vale pues si yo vengo al código veis que aquí pone rebe al punto js y debajo de HTML presentación etcétera si yo aquí cambio esto por presentación de Oscar por ejemplo y hago clic en guardar si yo la recargo vais a ver que ahora pone presentación de Oscar que me parece que es muy grande pues en vez de usar un h1 voy a usar un h2 que es un título, en vez del principal, uno más pequeñito. Si recargo, veis que ya ha quedado más pequeño. Entonces, aquí podemos ir manejando a nuestro gusto la presentación para que eh, quede como nosotros quedamos. Vale, yo ya he estado trabajando en, en una réplica de esta. Por ejemplo, veis que a mí me gusta trabajar presentaciones muy sencillitas. Vale, pues vamos a ver eh, cómo, cómo haríamos una presentación como, como la que estamos viendo aquí. Vale, ya la he empezado para hacer el vídeo más corto, pero si yo me vengo a, a esta que he estado trabajando eh, y la voy a, a reproducir, vamos a, a ella, que presentación le he llamado, y vamos a ver este index. Lo voy a abrir. Y aquí fijaros que lo que quiero reproducir es esta. Esta es la del Keynote, que es eh, YouTube, una imagen de YouTube, y luego cómo ganar dinero con YouTube. Vale, aquí veis que es prácticamente idéntica. ¿Cómo he hecho esto? Pues fijaros, eh, simplemente me he ido a la primera sección y donde ponía cómo eh, venía el texto de prueba, pues yo he puesto cómo eh, ganar dinero con YouTube. Y luego lo único que he hecho es añadir una imagen. Justo encima con mi imagen de YouTube, que es esta imagen de aquí. Fijaros, voy a quitar esta línea para que veáis a lo que me refiero, lo guardo y refresco. Aquí no hay, no hay imagen. ¿Cómo he añadido esa, esa imagen? Pues fijaros, muy fácil. En HTML añadí una imagen es img y luego le digo src para la fuente eh, igual, comillas y cierro la imagen. Y aquí le voy a añadir la ruta de la imagen. En mi caso. Le he añadido una carpetita que le he llamado img y dentro está mi imagen que se llama youtube.png. Por lo que aquí pongo img, fijaros que ya me lo está detectando, y aquí pongo youtube.png. Recargo y si vengo y... Recargo, veis que me aparecen, pero me aparece con un, un borde. ¿Por qué? Porque por defecto viene con ese estilo. Vale, bueno, se podrían cambiar los estilos, pero para hacerlo fácil, aquí simplemente voy a poner style y aquí simplemente le voy a decir eh, que border none, que es que no quiero borde, guardo y veréis que ahora desaparece el borde negro, pero nos queda todavía una sombra que se llama shadow. Entonces aquí simplemente vamos a ver boxado, no, ni también. Hago clic, lo cierro, eh, de cada una de las órdenes, simplemente punto y coma. Y si vuelvo, lo he quitado. Bueno, puede pareceros un poquito complicado el tema del HTML, pero como veis, eh, lo único que estoy haciendo es. Eh, decir eh, modificar lo que ya existe que esto es muy fácil de hacer y aquí lo único es que me ha tocado añadir una, una imagen pero este código es muy sencillito simplemente he añadido el código de una, de una imagen eh, y el estilo que quiero entonces fijaros que aquí lo único que he hecho es eh, donde tenía yo huecos poner eh, lo, que, lo que yo quiero pero es más si yo quiero poner más texto es tan sencillo como añadir un párrafo más por ejemplo voy a añadir aquí un párrafo y voy a poner aquí, hola, esto es una prueba. Guardo y si recargo, hola, esto es una prueba. Vale, eh, como podéis ver es muy sencillito, aunque es cierto que hay que tocar código, pero creo, en mi opinión, que merece la pena si os dediquéis a dar charlas y, y, que, y las queréis eh, colgar en vuestra página web. Vale, esta es la primera que el nuevo que he hecho es añadir la imagen, he añadido el título en h3 porque el h1 era muy muy grande y de esa manera lo he hecho. Vale, ¿cuál es la segunda? Vale, esta era muy fácil, ¿quién soy? Pues simplemente me voy a la sección 3 y aquí veis que solo he puesto un quién soy. Y fijaros que si yo aquí le doy a la flechita quién soy Vale, esta era muy fácil de replicar. Me voy a la siguiente: eh, ¿por qué quieres usar YouTube y un logo abajo? Vale, pues aquí le doy a la siguiente. ¿Por qué quieres usar YouTube y un logo abajo? ¿Cómo he hecho esto? Pues fijaros que fácil: me he ido a esta sección, he añadido un H2, un título H2, y debajo simplemente he añadido la imagen. Que le he dicho que quiero que sea de un ancho de 300 y le he dicho que la posición que quiero que fuera ahí abajo. Lo he forzado para que esté aquí abajo. No obstante, esto, si yo eh, lo viera desde el móvil, es responsive. O sea que si yo. fijaros que, que bien queda, ¿eh? que en el formato que yo lo use, esto se va a ver perfecto. Vale la siguiente es lo mismo si nos damos cuenta en mi caso como las uso muy sencillitas eh, es muy fácil de replicarlas pero eh, vamos a ver qué más opciones se pueden añadir si voy a siguiente vale estas son las slider que venían ya de serie fijaros aquí me dice que aparte de flechita hacia la izquierda o la derecha como veis aquí está deshabilitada en esta eh, podemos eh, hemos habilitado la flechita hacia abajo vale cómo está hecho esto pues fijaros qué interesante porque si yo vengo de una diapositiva hago clic en la derecha y luego hago clic en la derecha me aparece un slide distinto si hago clic en la derecha fijaros o si hago clic hacia abajo por qué porque podemos decir que estas verticales son para profundizar en un tema, eh, en el mismo tema. Pero si no nos importa ese tema, podemos pasar al siguiente. ¿Cómo está hecho esto? Pues fijaros, vamos a ver el código, porque como además viene el, eh, ya por defecto eh, las opciones, pues está genial. Fijaros que aquí pone eh, vertical section, o sea, tengo una sección, digamos, eh, principal, y luego dentro de la sección principal tenemos eh, cada una de las secciones que según vayamos bajando vamos a encontrarnos con todo esto. Entonces digamos que son eh, secciones dentro de una sección. Simplemente haciendo esto nos va a aparecer dentro de, de nuestra sección. O sea que está, está genial. La verdad que está muy bien. Porque aquí, por ejemplo, me voy a inventar una. Vamos a, a ver si no me meto la pata. Si yo pongo aquí sección y la cierro, vale. Eh, y voy a crearme. Me lo voy a copiar y voy a crearme dos secciones internas. Para que veáis el efecto vertical que estamos hablando, vale, aquí tengo una y voy a añadir otra. Entonces, si no me equivoco, aquí si pongo, por ejemplo, H1 y me gusta cerrar antes, ahí, aquí está, y voy a poner eh, sección 0.1 y voy a poner en esta otra sección 0.2 entonces aquí, si lo he hecho bien, es, eh, como los he metido esas dos secciones dentro de una sección mayor, es como hacerlas verticales. Vamos a ver si es verdad. Vale, pues me voy a mi, a mi página principal, recargo y vamos allá. ¿Quién soy? ¿Por qué quiere ser YouTube? ¿Temario? Creo que era la siguiente. Fijaros, aquí me ha aparecido la flecha hacia abajo. Me ha puesto sección 01. Si voy a la siguiente, se va a la siguiente sección principal. Pero si hago clic aquí hacia abajo se va a ir a la sección de secundarias. Aquí la podéis ver. Fijaros qué chulo queda. Y habéis visto que es muy fácil de hacerlo. Yo creo realmente que, que es que merece, merece la pena. Vale, una cosa importante es que no os lo he comentado, pero eh, aquí veis que yo la tengo en negro. Tengo la presentación en, en blanco, perdón. Si yo quisiera el fondo en, en negro, fijaros, si yo me voy arriba del todo, aquí vamos a buscar... Voy a buscar temas Veis que aquí pone que estamos usando el theme eh, white. Pone que llame a la eh, a, a la hoja de estilos eh, white. Voy a decirle black. Guardo y si ahora recargo, fijaros, ya está todo en negro y él solo ha cambiado los textos a blanco para que no haya problema. Entonces eh, tenemos varias tipos de plantillas para ponerlo a nuestro gusto, simplemente cambiando al ficherito que queremos llamar. Vale, pues recargo que lo he vuelto a dejar en blanco y sigamos hacia adelante. Sección 1, que todo esto ya lo hemos visto, vamos hacia adelante. Hemos aprendido a hacer eh, es, eh, plantillas hacia Slide hacia abajo. Vale, ahora eh, nos dice eh, lo que ya os he comentado: que si tenemos problemas con hacerlo por código, que en slides.com lo tenemos para hacerlo visual, aunque tiene las limitaciones que algunos de los servicios son de pago. Vale, otra cosa que está muy bien es que podemos hacer zoom sobre las cosas. Vale, me viera a una que hay una imagen que va a quedar más visual. Vale, imaginaos que yo quiero hacer zoom sobre esta imagen, hago clic en Alt y hago clic. Y fijaros que se me hace el zoom hacia donde yo he puesto el ratón. Aquí lo veis. Si hago zoom donde, en donde pone Mario, lo mismo. Entonces, esto está genial para que la gente pueda hacer zoom hacia donde está haciendo clic. Y todo esto viene de serie. ¿eh? Simplemente eh, estamos viendo lo que nos está diciendo aquí. Hago clic en el siguiente y otra cosa es que nos dice que está optimizado para eh, los tablets, los móviles, porque todo es eh, a través de touch, que, que se puede tocar y, y está optimizado. Eso está genial. También podemos añadir eh, código dentro de nuestras presentaciones a través de, del marcado, como podéis estar viendo. Vale, otra cosa interesante es que podemos hacer que en una misma presentación vaya apareciendo el texto. Esto está genial eh, porque muchas veces queremos hacerlo así en nuestras presentaciones. ¿Cómo se hace? Pues vamos a buscarlo. Es lo bueno que tiene, que como ya viene hecho, vale. Pues aquí simplemente lo que tiene hecho es que dentro de la sección, como podéis ver, todo esto viene con, la, con las clases Fragment. Es decir, que cada párrafo que tiene la clase Fragment. Como podéis ver aquí, nos va a ir apareciendo en un fragmento distinto. ¿Ves? La sección con el identificador Fragments y luego cada eh, párrafo con su fragmento. Entonces, de esta manera, eh, vámonos para atrás para que lo veáis. Nada más es llegar, solo aparece la primera Fragments y la, el primer párrafo fragments y el primer párrafo. El segundo no aparece porque ya tiene la clase fragment. Entonces esta aparecerá como si fuera una diapositiva nueva y otra diapositiva nueva que está aquí. Vamos a verlo. Le damos, nos aparece la línea esta de aquí, este texto de aquí, y luego nos va a aparecer A y luego fragmentado. O sea, si hago clic aquí, aparecerá solo la. Veis que aquí tenemos este trocito con ese fragmento y aquí tenemos otro fragmento y otro fragmento es decir que una línea nos va a aparecer de tres veces me parece que está genial la verdad y bueno aquí también podemos poner que los efectos fijaros el efecto entre diapositiva y diapositiva en este caso es slide pero si yo quisiera otro pues fijaros me voy a transition voy a buscarlo transition vámonos Aquí está. Y en este caso está eh, puesto el, el efecto Slide. Pero voy a poner, por ejemplo, eh, Convex. Entonces, si ahora recargo el cambio entre cada una de las diapositivas, fijaros cómo ha cambiado. Es totalmente distinto ahora. La verdad que es, es una... Es una chulada, ¿eh? porque aunque parezca código, realmente con dos cositas que hagamos de nada nos va a quedar muy, muy chulo. O por ejemplo, en vez de Convex voy a decirle zoom. Recargo. Y ahora es zoom. La, ¿Veis que está, que está muy chulo? Vale, pues eso es para las eh, transiciones. Aquí los... los temas o plantillas eh, os he enseñado a cambiar entre blanco y entre negro y blanco pero veis que aquí hay otros muchos colores que podemos que podemos usar vale también podemos cambiar si quisiéramos el fondo de alguna diapositiva eh, como veis aquí eh, una transición con el fondo fijaros que sí si cuando, si vuelvo, aparece el fondo haciendo zoom. Entonces, eh, todos estos efectos están súper, súper chulos, como podéis estar viendo. Poner código dentro de nuestras diapositivas, que quede, que quede chulo para que la gente lo pueda ver bien. Y bueno, podemos crear listas eh, sin numerar, listas numeradas. Bueno, todo esto es muy sencillito. Para ver cómo se hace, pues es muy fácil. Por ejemplo, aquí, tabular eh, tables. Pues me voy a tabular. Y aquí veo que simplemente es una tabla. Simplemente es una tabla y lo que haya en esa tabla tiene este estilo montado. Como podéis ver está, está realmente fácil y realmente eh, chulo. Podemos poner texto en forma de cita eh, con, con blog. Bueno, pues podemos ver eh, o podemos ir hacia eh, cualquiera de las... Eh, slides si hago clic aquí me va a llevar a otra a, a la número 2 entonces tan fácil como estáis viendo pues, eh, podemos navegar incluso por cada una de las distintas eh, slides vale. y otra cosa que me gusta bastante que es la siguiente vámonos vale todo esto ya lo hemos visto pero así además veis cómo cómo queda vale todo esto fuera todo esto fuera, esto está visto, esto está visto, esto está visto, vale. Esto me encanta. Y es que si queremos que tenga, un, eh, si estamos dando una charla o un curso, podemos tener eh, eh, una vista para el que está haciendo la presentación. Si hago clic en ese, como pone aquí, me va a saltar, a ver, aquí está, me, me salta. Aparte de lo que está viendo todo el mundo, yo podría ver eh, un, unos tiempos para ver lo que estoy tardando en cada, en cada una de las presentaciones y yo podría ir viendo la siguiente slide. Aquí pone que la siguiente slide tiene que ver con exportar a PDF. Vamos a ver si es cierto. Si yo hago clic en el siguiente, aquí tenemos, puedo exportar a PDF. ¿Cómo? Bueno, aquí en la ayuda nos lo dice. Vamos a ver cómo, cómo se hace. Pero es muy sencillito. Es simplemente añadir a la presentación este código. O sea, ponemos a interrogación print PDF, fijaros, si yo en mi presentación le pongo eh, interrogación print PDF, aquí aparece todo que parece que está de aquella manera. Pero si yo hago archivo, imprimir, ya está en PDF, le digo guardar, podemos ver que me va a generar un PDF con mi presentación. Y nos va a quedar perfecta. Vamos a subirla y aquí tenemos nuestra presentación. Vamos a ponerlo aquí más pequeñito para que lo veáis. Aquí está nuestra presentación eh, perfecta en PDF. Como podéis ver, es, eh, es una maravilla. A mí me parece que está eh, realmente estupenda esta, esta herramienta. Vamos a... Vámonos para el final. Para, que, para ver si nos queda alguna opción más. Aquí estábamos, que están muy chulas. Habéis visto que, que se puede navegar, eh, como si fueran páginas distintas. Vale, y luego esta es muy interesante porque puedes crear eh, opciones globales para toda tu presentación. Por ejemplo, imaginar que queréis en todas que haya, si os habéis fijado, mi presentación, en todas hay un logo de YouTube aquí. Si yo quiero a meterlas en todas las slides, pero de una sola vez, en vez de ir metiéndolo una a una, es eh, se puede hacer gracias a, a esta eh, variable, a data state. Es decir, yo puedo hacer que en data state le aparezca eh, una, eh, eh, una clase dentro de esa slide que solo va a a, a tenerse en cuenta en ese slide. Es decir para, para explicarme mejor, yo por ejemplo aquí ya me tengo guardada la imagen en pequeñito. Vale, si yo quiero que aparezca en todas las presentaciones, yo me puedo venir arriba del todo y justo antes de que aparezcan las secciones, yo puedo decir que debajo de aquí de la clase slide, yo puedo decir que quiero que para todos los lugares, porque veis que no está en ninguna sección, sino cuelga directamente de las slides. Si yo pongo esto, que es simplemente la imagen, vais a ver qué pasa. Recargo y aparece la el, el logo de YouTube en todas ellas, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en la página principal no quiero, porque fijaros que la que estoy duplicando en la página principal no tengo eh, la imagen en chiquitín, no la tengo aquí. ¿Cómo hago para decirle que en esta plan en esta pantalla concreta no quiero que aparezca? Vale, pues gracias a lo que os estaba comentando a data state yo puedo eh, escribir por ejemplo, me voy a la primera sección y aquí pongo data state igual primera, por ejemplo, primera. Y lo que va a hacer es que me va a crear una clase que solo va a aparecer en esta primera diapositiva. Fijaros, si yo guardo y vengo aquí, no ha pasado nada. Pero si eh, saco el inspector de elementos de Google, veis que pone clase primera. Que tiene que ver con todo el, eh, toda la diapositiva. Pero si yo me paso a otra, veis que ha desaparecido la clase primera. Es decir, que yo puedo hacer que una determinada eh, slide tenga una clase y yo en esa clase ya haga lo que me dé la gana. En este caso, lo que puedo hacer es decirle que eh, eh, para la clase primera y eh, el, el ID marca de agua no aparezca. ¿Cómo? Bueno, esto es un poquito de CSS, pero es muy sencillito. Si yo me abro. En mi presentación y me abro la hoja de estilos que estoy usando, en este caso la blanca, es, esto ya es, es facilito, de verdad, ¿eh? pero bueno, yo aquí le puedo decir que eh, para eh, la clase primera y para el, el ID, marca, creo que era marca de agua, a ver dónde está, marca guión agua. Marca guión agua, le puedo decir que, por ejemplo, display noni, que no quiero que aparezca ese, ese logotipo ahí. Entonces, si yo recargo y lo he hecho bien, habéis visto que ha desaparecido. Pero fijaros, si me voy a la siguiente, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que no aparezca. Ah, bueno, aquí lo que pasa es que la, la tengo añadida en dos sitios a la vez. ¿eh? Fijaros, si yo me vengo aquí, la imagen, a ver dónde estoy, me voy a las secciones. Ah, perdón, que no es esa, que es esta. Si yo me vengo a las secciones, vemos que tengo añadida la que acabo de añadir y además la tengo añadida aquí. Entonces, esta me la voy a cargar porque no la tengo que añadir manualmente, porque la he añadido ya a todos a la vez. Si yo recargo, veréis que esto ya se soluciona. Ahí lo tenéis. Veis que solo aparece ahora una vale lo que he hecho fijaros en la primera desaparece porque he creado una clase y esa clase solo aparece para un slide concreto y eso lo he hecho gracias a a ver que lo veamos por aquí a market a ver dónde está que no lo veo yo ahora dónde estoy Aquí le he dicho a data state primera y entonces eso solo tiene en cuenta para esta sección. Entonces gracias a esto he podido decirle que solo en esa eh, slide eh, ocurre una cosa distinta que al resto. Vale, pues yo creo que prácticamente lo tengo todo dicho. Vamos a ver que sea así. Vale, eh, bueno, lo que, justo lo que se estaba comentando. Era Global State, que es hacer lo que os acabo de decir, lo mismo con eventos, podemos crear eventos exclusivos para cada uno de, de las eh, slides. Eh, ah, y con y con B, si estamos dando una presentación, pero no queremos que, de, que salga nada, si, y si hago clic en B, eh, aparece todo en negro para no distraer a la gente. Entonces, es una cosa que está muy bien si no quieres que la gente esté viendo las diapositivas y, que, y te esté prestando atención a ti. Y como podéis ver eh, es súper súper útil. Bueno, aquí nos dice que se pueden conseguir más con diferentes extensiones, etcétera. Que bueno, eso si os interesa lo podemos ver en, otro, en otra eh, presentación de otro vídeo. Eh, espero que os haya interesado. Espero que no haberme puesto muy técnico, porque realmente yo eh, tampoco eh, soy, soy técnico. Eh, y cualquier duda aquí me tenéis. Hasta el siguiente vídeo.